esa proyección de caja es lamentable. Vamos a terminar el año con un déficit de 214 millones de pesos. Y como en este país ya no hay crédito, mira, esto es lo que tenemos que pagar. Y esto es lo que tenemos por cobrar. No. Para llegar al fin de año no voy a tener con qué pagar a los empleados. Y cuando uno tiene plata para pagarle a los empleados está prácticamente muerto. Bueno, no nos adelantemos a los acontecimientos. No, es que no me estoy adelantando a los acontecimientos. Estoy sacando conclusiones adelante. Sí, conclusiones muy pesimistas. Pues la realidad. Simplemente la realidad. Esto fue lo que me trajiste tú, ¿o no? Sí, y ahora me arrepiento de haberlo hecho. ¿Por qué te arrepientes? Porque si no te hubiera mostrado esa proyección de caja, tú estarías más tranquilo. Y bueno, ¿qué hubiéramos sacado con que yo estuviera más tranquilo? ¿Ah? Eduardo, esta empresa tiene muchos problemas, pero ninguno es tan importante como tu salud. ¿Por qué no fuiste al médico? Porque yo no necesito un médico. Necesito plata, Elaida. Ya estamos en diciembre. ¿De dónde voy a sacar yo para pagar la prima de Navidad a los empleados? ¿Ah? Las cifras son muy contundentes. Eduardo debe estar preocupado. El que está muy preocupado soy yo, Leonor. ¿Por qué? Porque si alguien se entera que yo borré ese montón de facturas del sistema. Ay, Camilo, ¿por qué vives tan atormentado? Porque tú te inventas las trampas, pero quien las ejecuta y corre todos los riesgos soy yo. ¿No te das cuenta? Con haber borrado las facturas del sistema, alteré toda la contabilidad de la empresa. Y el doctor sabe estar recibiendo una información falsa. Y nadie se ha dado cuenta todavía. Es increíble cómo uno llega a depender de los computadores. ¿Tú ya pensaste en el balance de fin de año? Auditoría se va a dar cuenta que la situación de Sáenz y Reyes no es tan crítica y pues se van a dar cuenta que hay plata, pero no se ha cobrado. Y nadie la va a cobrar, por lo menos este año. Como en diciembre nadie paga. Me encantan los diciembre, ¿sabes? Los créditos se cierran, los sobregiros se suspenden, las cartas de crédito no se aprueban. El espíritu navideño es el espíritu de la crisis. Pero que no ahorque al sector privado. Al fin y al cabo, nosotros somos los que producimos. Ajá. Sí, claro. Hablar de política no conduce a nada, yo también lo sé. Por eso te voy a concretar mi problema, que es muy simple. Tengo aquí a 54 colombianos que no van a tener prima de Navidad este año. Te repito, Leonor, la jugada de borrar las facturas del sistema no va a resistir mucho. Son 300 millones de pesos. Ay, no llores más. Vuelve a meter esas facturas al sistema. ¿Qué? ¿No era eso lo que querías? Vuelve a meter las facturas que borraste. Así la contabilidad quedará correcta y auditoría no notará nada. Pero el doctor Sáenz sí se va a dar cuenta. Claro que se va a dar cuenta. Yo misma le voy a informar. Ajá. Pues, ¿qué quieres que te diga? Argumentos no tengo más y garantías tampoco. Sí, sí, yo sé que has hecho lo imposible por ayudarme y te lo agradezco. Bueno, sí, claro, sí. Hablamos en febrero. Recuerdos a Nidia también. Adiós. ¿En febrero? En febrero. Imagínate, es prácticamente como hablar del año 2000. ¿Qué vamos a hacer? No tengo ni idea. Pero cuando los bancos dicen que no, uno empieza a necesitar milagros. Y en esta empresa hace mucho que se acabaron los milagros. Ya estamos en diciembre y esta empresa se ve tan triste. Deberíamos poner por lo menos un arbolito de Navidad o unos adornitos por ahí para que se sepa que estamos de fiesta. En Sáenz y Rey no se celebra la Navidad. ¿Por qué? Porque para el doctor Sáenz esta época es de luto. Como su esposa se murió en Navidad. ¿La esposa del doctor Sáenz se murió en Navidad? Sí, el 24 de diciembre de hace 3 años. Yo acabo de entrar aquí. Ay, Dios mío, qué tragedia. Quedarse vivo un 24 de diciembre. ¿Tú te imaginas cómo fue eso, Susana? El doctor Sáenz estaba completamente derrumbado. Lloraba abrazado al ataúd como un niño chiquito y no paraba de echarse la culpa. Como él era el que iba manejando la avioneta donde se mató la doctora.
fatales. Cada vez que se acerca el 24 de diciembre, al doctor Sae le empieza a dar un yeyo. Y con toda la razón. Esta empresa la creó Ángela Adelaida. Y la acabé yo. Desde que Ángela murió, siempre hemos vivido al garete. Sin rumbo. Con problemas cada vez más grandes y todo por mi culpa. Ya, por Dios, no te atormentes más, ¿sí? Tú no eres responsable de la muerte de Ángela, fue un accidente. Un accidente que produje yo con mi terquedad. Ángela siempre odió los aviones. Fui yo quien la obligó a que me acompañara en ese viaje. Y tenacidad. A esta empresa, Ángela y Eduardo le dedicaron toda su vida.
creando no solamente un bien material. Esta empresa es un símbolo del amor y la solidaridad de una pareja que solamente pudo separar la muerte. Esta empresa que la acogió, que le dio años de trabajo, está a punto de cerrar sus puertas por culpa suya, Adelaida. Si Ángela estuviera viva, estaría tan decepcionada. Pero di algo, Adelaida. Dame una explicación a esto. Pues si me das tiempo. ¿Pero tiempo? ¿Cuál tiempo? No tenemos tiempo. El tiempo es el que me está matando, Adelaida. El tiempo es... Eduardo. ¡Eduardo! 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 Espera. Tranquilo, tranquilo. Respira. Respira, por favor, Eduardo. El corazón.
El corazón que te está avisando que algo está funcionando mal. Ajá. Estos episodios de taquicardia como el que tuviste no se presentan por fallas funcionales. Quiero decir que el corazón está perfectamente, bueno, o al menos eso parece. Pero hay algo que está intoxicando el sistema nervioso. Demasiado trabajo, tal vez. El estrés. El estrés. No podemos olvidarnos ni menospreciar el estrés, Eduardo. Es un asesino silencioso que mata a mucha gente. El año pasado, por ejemplo, más de 30.000 japoneses que aparentemente estaban muy bien, de un momento a otro quedaron tiesos sobre sus escritorios. En japonés se define como tanaki. Tanaki, la muerte silenciosa. Tú me estás tratando de asustar, Ignacio. Claro que sí, desde luego. Yo soy tu médico. Pero es que más que tu médico, soy tu amigo y estoy en la obligación de decirte todo claramente. Lo que te acaba de pasar es un aviso de tu organismo. Un aviso que te quiere decir que si sigues viviendo bajo tanta presión, la próxima vez puede ser fatal. No, mejor dicho, me condenaste a muerte. Todos estamos condenados a muerte. Bueno, quiero decir que para todos llega el final del camino, Eduardo. Pero mientras llega ese final, debemos vivir sin prisas. Tómate la vida sin afanes. Disfruta de la vida. De todas maneras, ese tiempo, el tiempo que es un tema que tanto te atormenta, es un patrimonio que no puedes dilapidar. ¿Tú no estás enfermo? Pues Ignacio no me encontró nada. Nada aparte de estrés. No puedo creerlo. Casi te mueres en la sala de juntas. Tienes que tener algo. Mira, yo voy a hablar con Ignacio, ¿sí? Para que te haga unos exámenes, ya se saben. ¿Exámenes? Que... no. Adelaida, me la pasé toda la mañana metido entre una bata de papel verde. Muerto del frío y muerto de la vergüenza. Me sacaron toda la sangre que me pudieron sacar. Me tomaron todas las radiografías que me pudieron tomar. Me metieron toda clase de aparatos. Me hicieron tomar los líquidos más siniestros de este mundo. Antes de volver a pasar por una indignidad, sí prefiero morirme. Entonces sí te hicieron exámenes. Entonces voy a llamar a Ignacio para que nos dé los resultados. No, tú no vas a llamar a nadie. Eduardo. Mira, tú en vez de preocuparte por mi salud, preocúpate por tu trabajo. ¿Me estás gritando? Sí, es que tengo razones para gritar. Mira, cada vez se acerca más la fecha para pagar la nómina. Y tú, en vez de preocuparte por cobrar las cuentas que hay que cobrar y que te hizo el favor y honor de encontrar, te preocupas por una enfermedad que no existe. Tienes toda la razón. El tiempo se agota y mi trabajo me espera. De estrés intolerable. Pero te repito, no me puso atención. Lo comprendo, claro, porque a nadie le gusta oír que se está muriendo. Eduardo se está. Leonor, no quiero parecer terrorista, pero la verdad es que si no ayudamos a Eduardo ahora, es posible que no llegue el año entrante. Exámenes. Claro que decir que se puede morir de aquí al año entrante es demasiado exagerado, pero de todas maneras, los resultados son alarmantes. ¿Qué tan alarmantes? Bueno, en un momento llegué a pensar en internarlo de inmediato en la clínica, Leonor, pero después me puse a pensar, me di cuenta que no era buena idea. No te alcanzas a imaginar la tensión que le produjeron estos exámenes. Se peleó con las enfermeras, gritaba a los internos. Y se puso en tal grado de tensión que si yo llego a encerrarlo, ese hombre se muere de tristeza. Y cuando te digo que se podría morir de tristeza, no te estoy hablando en sentido figurado. Pero no entiendo. Eduardo se ve sano. ¿Qué es lo que tiene? Depresión. Depresión y una carga de trabajo que podría aniquilar a un elefante.
Eso quiere decir que tiene que descansar. Sí, tiene que descansar, pero sobre todo tiene que ser feliz. ¿Recuerdas lo mal que se puso cuando murió Ángel? Claro que lo recuerdo. Cuando una persona muere se produce un duelo, una sensación de angustia. Ese duelo puede causar la pérdida de la salud de una persona. Pero mi hermana murió hace 3 años. Ya es tiempo de que duerme. Mira, Leonor, eso de que el tiempo cicatriza las heridas no es del todo cierto. A veces sucede al contrario. Con el tiempo, el trauma puede aumentar y volverse más peligroso. El caso es que Eduardo no ha podido superar el trauma de su viudez, Leonor. Ese contacto con la muerte lo está destruyendo. La ausencia de Ángela lo está matando. Hablas como un psiquiatra. Leonor, no te alcanzas a imaginar la cantidad de enfermedades que tienen su origen en la mente. El caso es que Eduardo necesita descansar. Él necesita superar ese trauma. Si no, su salud va a seguir deteriorándose. No me digas. No entiendo cómo nunca habíamos visto estas facturas. Es como si el sistema no los hubiera detectado. Y el sistema no falla así como así. Permíteme. Yo ya estoy investigando qué fue lo que pasó, pero el hecho es que tenemos que cobrar esas facturas. Necesitamos esa plata. Cobrar en diciembre, eso está bien difícil. Estas facturas están vencidas hace rato. Podríamos amenazar con un cobro judicial, pero no pasaríamos de la amenaza. En diciembre hay vacaciones judiciales y todos los juzgados... Sí, ya sé, no me nombres más a diciembre, es un mes siniestro. María Elena, ¿y si tú visitas a los clientes y les ofreces un descuento por pronto pago? ¿Yo cobrando? Adelaida, por favor, para cobrar esta cartera, mi oficio es vender. Sí, pero cartera se confiesa incapaz de cobrar esa plata este año. Tenemos que definir una estrategia que los ayude. Yo cobrando. Bueno, mira a ver lo que puedes hacer, ¿sí? Yo te autorizo un 10% de descuento. Y tú llamas a los morosos y los amenazas con el cobro judicial. Así cuando María Elena llegue, están más blanditos. Adelaida, en diciembre nadie se ablanda, en diciembre... Bueno, ya, no me nombres más a diciembre. En diciembre Eduardo revive el drama de su viudez. Y con mucho dolor. Porque es el mes de la alegría, de la felicidad. Mientras todo el mundo está en sus casas celebrando en familia la llegada de un nuevo año, Eduardo está solo. Con unos recuerdos que le hacen mucho daño. Pero Eduardo tiene familia, está Felipe, estoy yo. Sí, pero por eso quería hablar contigo, Leonor. Es cierto, Eduardo necesita descansar, pero sobre todo... necesita estar acompañado. ¿Por qué no te organizas algo ahora para Navidad? Algo que lo ayude, que lo haga olvidarse de todo, pero sobre todo que no tenga nada que ver con los negocios. No te preocupes. Algo se me ocurrirá. Javier, lo siento mucho, pero no puedo aceptar estas boletas. ¿Y por qué? ¿Por qué no? No, eso no es una respuesta. Usted y yo ya habíamos hablado de ese tema. Yo soy casada, no acepto invitaciones ni regalos. Susana, es que yo no la estoy invitando a nada. Ni le estoy diciendo que me acompañe a ninguna parte. Esas boletas son para que usted vaya con su hijo al festival infantil que están organizando las empresas del grupo. Susana, es diciembre. Mire, el hecho de que esta empresa no celebre la Navidad no quiere decir que usted se va a quedar en su casa vestida de luto, ¿o sí? Mire, coja esas boletas, vaya con su hijo a ese festival, se van a divertir mucho, se lo aseguro. Pues... Susana, ya le he dado de esas boletas a todas las mamás de esta empresa y ninguna me las ha rechazado. En ese caso, muchas gracias. Eduardo está enfermo. ¿Y? Es la oportunidad que estábamos esperando. ¿Te parece? Sí, el médico insiste en que Eduardo necesita descansar. Pero Eduardo no va a poder descansar. Es decir, tú no lo vas a dejar descansar. En Sáenz y Reyes hay muchos problemas. Y Eduardo como presidente va a tener que enfrentar todos esos problemas. Pobrecito. Va a tener tanto trabajo. Tengo
cuidado, Leonor. Recuerda que nosotros queremos comprar el país, no destruirlo. Tú y tus frases célebres. Te estoy hablando en serio. Si Eduardo Sáenz está tan enfermo y tú lo sobrecargas de trabajo, de pronto se nos muere. ¿Y qué? Supongamos que Eduardo se muere, que yo lo heredo. ¿Tú heredas a Eduardo Sáenz? Explícame eso mejor. Pero si es muy fácil. Las esposas heredan a los esposos, ¿o no? Si te he de ser sincera, hace tiempo quería casarme con Eduardo. No me había decidido hacerlo porque me siento feliz con mi independencia. La vida de casada no se hizo para mí. Pero si ahora voy a enviudar con rapidez... que revisar todo esto. Yo no tengo tiempo de hacerlo. Y no quiero dejar esto en manos de Adelaida. Yo ya no confío en ella. Fíjate lo que pasó con las facturas. Entre otras cosas, ¿qué pasó con esas facturas? Adelaida está tratando de cobrarlas, pero recuerda que estamos en diciembre. Sí. Y diciembre es un mes funesto, ¿no? Metidos en tantos problemas. Si estuvieras viva, todos seríamos tan felices. El asunto es muy sencillo, Camilo. Unas facturas desaparecieron del sistema, luego aparecieron. Usted, como jefe de sistemas, me lo tiene que explicar. Yo tampoco entiendo nada, doctora, porque en el sistema la información no puede aparecer y desaparecer de un momento a otro. Es decir, lo que está, está. Eso es un hecho. Y lo que no está, no está. Y le quiero decir con eso que las facturas siempre deben de estar ahí. No estaban. Tan no estaban que no se cobraron. Y si alguien las hubiera borrado, pues se me ocurre, ¿no? Es la única explicación en este momento que... Dese cuenta que en esta empresa han pasado cosas muy extrañas últimamente, doctora. Por ejemplo, el espionaje industrial, que hubo hace unas semanas. Al parecer, alguien que trabaja aquí en la empresa estaba robando información confidencial para vendérsela a la competencia. Y a mí no me extraña que esa misma persona haya estado borrando la información de las facturas temporalmente. ¿Quién? Eso es lo que no sabemos, doctora Adelaida, ¿no? La doctora Leonor sospechaba mucho de Viviana. Sí, pero Viviana ya no está aquí, está de vacaciones. Sí, claro, pero... Dese cuenta que tan pronto se fue de aquí del trabajo. Se acabaron las fugas de información y de un momento a otro, ¡pum! Aparecieron las facturas otra vez en el sistema. Hay errores que nunca pueden repararse, Leonor. La muerte de Ángela, por ejemplo. La muerte de Ángela no fue un error, fue una fatalidad. Una fatalidad. Yo nunca he creído en el destino, Leonor. La vida de uno no está escrita en ninguna parte. Cada individuo con sus acciones va labrando su propia vida, buena o mala, feliz o infortunada. Eso de culpar a Dios por las desgracias o al demonio o a los astros es una completa irresponsabilidad. Sí, eso es verdad. El único culpable de la muerte de Ángela fui yo. Yo que la obligué a subirse a esa avioneta. Sí, es posible, pero tú no lo hiciste con mala intención. Mala intención. La intención no tiene nada que ver con los hechos, y son los hechos los que cuentan. Y los hechos son muy tercos, ¿no? Una vez que pasan, se quedan ahí. Inalterables. Si uno pudiera modificarlos, si uno pudiera devolver el tiempo. ¿Devolver el tiempo? Sí. Eso se me está convirtiendo en una obsesión. Pero
El tiempo no se puede devolver, Eduardo. Lo hecho, hecho está. Tú deberías dejar de soñar con imposibles y tratar de reconstruir tu vida. ¿Reconstruir mi vida? Sí. Volviéndote a casar, por ejemplo. Pero de ese tema hablamos después. En la situación en que estamos, solo podemos pensar en trabajar. Revisa tus papeles y me dices qué opinas. Ahora más tarde te traeré el resto. ¿Es que hay más? Definitivamente esta empresa me va a matar. No digas eso. Aquí todos te necesitamos vivo y con muy buena salud.
el árbol se requiere tiempo. Dile al tiempo que vuelva. ¿Qué quieres decir? Ángela, Ángela, Ángela. Eduardo. 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 No te angusties. Ya estoy bien. Bien. Cuando entré aquí estabas desmayado. ¿A quién llamas? A tu médico. Ignacio tiene que saber lo que está pasando. No. Deja a Ignacio tranquilo, ¿sí? Si lo llamas, me va a hospitalizar. Pues ojalá, porque tú tendrías que estar en una clínica. No, yo tengo que trabajar. Si sigues trabajando, te vas a morir en este escritorio. Eduardo, tu vida no es solamente tuya. Si tú te llegas a morir, y Dios no lo quiera, le vas a hacer falta mucha gente. ¿Sí? ¿Como a quién, por ejemplo? A tu hijo. Piensa en Felipe, por ejemplo. Felipe. Yo sabía. La entrevista con Felipe te enfermó. Sandra, comuníquese con el doctor Cortés. Es urgente. Yo hablé con Eduardo y con Leonora de la AIDA y fui muy sincero con ellos. Les dije que definitivamente Eduardo tiene que dejar de trabajar. Pero sigue trabajando más que nunca. Muy bien. Y ya ves el resultado. Lo que inicialmente se presentaba solamente como un cuadro de estrés, ahora parece como una lesión orgánica. ¿Una lesión orgánica? Sí. ¿Sí? Los resultados de los últimos exámenes nos muestran que el corazón de Eduardo está afectado. No se puede pasar impunemente por tantos episodios de taquicardia de Aida. Pero, ¿qué tan grave es esa lesión? Las lesiones cardíacas siempre son de pronóstico reservado, Adelaida. En este caso, ya me atrevería a decir que Eduardo tiene algunos años de vida, pero... ¿Algunos años de vida? Bueno, te repito, esto siempre es de pronóstico reservado. En cuanto a los años de vida... ¿Cuántos? Ignacio, por favor, dime cuántos años de vida le quedan a Eduardo. No sé, Adelaida, puede ser 1, 2, 5, de acuerdo. Pero a la no vida. 10. Adelaida. Eduardo tiene muchos recursos para dar la pelea. Una vida tranquila podría servirle muchísimo. También tiene la oportunidad de una cirugía. Una cirugía de alto riesgo. Pero la verdad es que Eduardo se puede morir en cualquier momento, ¿no es cierto? Sí. Esta situación es molesta para mí. Muy molesta. Toma un poco de agua. Gracias. ¿Culpable de qué? Pues no sé, de no haber hablado contigo, de no haberte lo dicho. Ay, por favor, Ignacio, los sentimientos de culpa no arreglan nada. Ya lo hecho está ahí, ahora hay que mirar para adelante. Eduardo no debe saber la gravedad de su estado, porque se lo va a angustiar y preocupar mucho más. Sí, tienes toda la razón, así es. Lo has entendido bien. Entonces tú no lo vas a alarmar, no le vas a decir nada de su lesión cardíaca. Tenlo aquí hospitalizado unos días hasta que se estabilice y después le das de alta. Para ese entonces yo espero haber arreglado un par de problemas de Sáenz y Reyes. Y así cuando regrese no lo dejo trabajar, lo mando de vacaciones. Definitivamente eres una mujer extraordinaria. ¿Te parece? Eres toda una ejecutiva. Una ejecutiva que se va a salvar la vida de su jefe. Bueno, un momento. Tampoco puedes asumir toda la responsabilidad por la vida de Eduardo, ¿no? ¿Por qué no? Ignacio. Eduardo no se va a morir. Yo no lo voy a permitir. ¿Me está acusando de intento de homicidio? Exactamente. ¿Hace cuánto se casó usted? Susana. Mira, quiero presentarte a Luisa Calderón, la esposa de Javier.
¿Usted no estará pensando quitarme a mi mujer o qué? ¡Arturo, no digas estupideces! A ver, cuádrese, si está macho, cuádrese. Yo voy a ser la única dueña de Prince Reyes. Yo voy a tomar todas las decisiones. ¿Desde cuándo? Pues, cuando me case con Eduardo. Si usted quiere que su matrimonio funcione, tiene Mi matrimonio no funciona. Yo me estoy separando. ¿Cuánto le queda de vida? ¿Dentro de cuánto me voy a reunir con él? Acabo de consignar 300 millones de pesos en nuestra cuenta corriente.